Hello, Ana Verónica. Good evening. Welcome. We're going to get started in 2 minutes, okay? Thank you for being here very early. I appreciate that. Good evening, Filomena. Welcome. Hello. Good evening. Good evening. In 2 minutes, we are going to get started, okay? En 2 minutos vamos a iniciar. Okay. Okay, great. Congratulations to both of you. Felicitaciones, ustedes dos. Ya revisé y sus trabajos están al día. Ok. En la plataforma. Ok. Let me see here. And let me see over here. Ok, great. And how was your day today, Filomena? ¿Cómo estuvo hoy el día? Filomena? Busy. Very busy, okay. I had a busy day, okay? Or my day was busy. Very well, excellent. But now, you are going to rest after class because you're going to relax because you finish your evaluations in the platform, okay? Pero va a descansar después de la clase porque ya terminó sus evaluaciones en la plataforma al 100%. Congratulations. También el examen final, ¿verdad? Ya está su nota ahí. Okay, actualizada. Ana Verónica, congratulations too. Okay, it is time to get started and here we go, okay? So I'm going to start sharing my screen with you guys because time flies and remember that at 8:30 sharp, we're going to be submitting the completion of your survey, okay? Satisfaction survey. Hello, Jonathan, welcome. Hey, Jonathan, you are owing me homework week 4 and the final test. Yeah. Okay, yeah, because remember, today at midnight is the limit, okay, the deadline. But Milagro Mabelin, congratulations also. You have 100% in your homeworks and your evaluations in your exams, okay? Very well done, class. And here we go. Okay, I'm going to share my PPT with you. So we can get started. And remember, today is our last class, okay? So here, class, welcome, welcome. Hey, yes, this is the one. Okay. So here, today is Tuesday, September 20th. 2022, and we have here the agenda for our last video conference number 20, okay? So we have greetings as every single day that we have been meeting in this platform for our class. Greetings, our first activity. Feedback, a short feedback of what we did yesterday. We're going to read the objectives, and here the pre-task is to describe how my and other working places and areas look like. You have as your preparation task to describe how my and others working place and areas look like, and we're going to continue working with there is and there are.
and also with the adjectives to describe places. So here we have the objectives. Only one volunteer to help me reading. Okay, who's going to help me reading the objectives? The specific objective and the class objective. Only one. Okay, thank you, Veronica. The last day. The last day, please. Okay, help us reading. Participant will be able to describe how my others working, play, and areas look like. Class objective, participant will be able to use there is, there are, and adjectives to describe workplace. Excellent. Thank you so much. And here, again, the reminder, because I have about two or three students who are owing me homework number 4 and the final test, okay? So remember that it is necessary to obtain the 80% as your average in the homeworks and evaluations. Un promedio de un 80%, ¿verdad? En lo académico y en la asistencia ya ustedes saben, ¿verdad? Porque se les hizo saber desde un principio y cuando se inscribieron también. Ok, entonces hoy a la medianoche vamos a cerrar. And here we continue. Yesterday, I remember that you were working in a general feedback for unit number 4, practicing vocabulary in unit 4 and others. Addresses and places, you were working with addresses and places with the prepositions in, on, at, as, prepositions of place, right? We were working also with there is for singular and there are for plural, and the adjectives, positive and negative adjectives to describe a workplace. Here we have a feedback on the prepositions of place that you were also working with: under, below, over, in front of, beside, or next to, behind, around, across from, opposite, near, against, or opposite, right? Okay, I think that you have that. And also, you were working in singular with there is, there are for plural, and the quantifiers, 3, some, 5, bags, 2 bottles, 3 bags, 2 tall buildings, a tall building for singular, a person for singular, a table, singular, an avocado for singular, an orange for singular, a cat. And also, good evening. Good evening, welcome. Thank you for joining in on at, next to, between, among, behind, in front of, opposite of, yeah? And this was your highlight because it was the consolidation of the vocabulary that you were working with as a practice. Here you were working in the completion of adjectives, right? They could be positive or negative. Here you wrote a list of nouns, the structures or topics that we have been working with in unit 4, such as there is, there are, addresses and places, prepositions of place, prepositions of time, there is, there are, and others, right? And you were here writing a list of the prepositions of place. And the last part was a list of prepositions of time. So here we have the practice, okay? And if you remember, you were also working with the map, yeah? And one more thing that you were working with was with the information as an employee, your own information as an employee, and you were creating your ID. Do you remember? Yeah, that was the last activity. I'm going to stop presenting this. And Ivania, welcome. Ana Marlene, David Emanuel, welcome. Carlos, welcome. Dani, thank you for being here. Okay, and Barbara, hello, thank you for joining. Okay, class, so here, if you remember, yesterday we ended up with this activity, but we didn't share, right? So here
You have complete the following employees' information about someone else, not about me, not about you, because you already did it in the previous activity over here. So you were supposed to interview one partner and complete this file, okay? The employees' information, name, his or main phone, but at work, the workplace where that person works in, the job position, the department where your partner belongs to, the address of the employee, of the employee's company, and the ID. If you don't have an ID, you use your imagination, okay? So this is what we ended up yesterday. Do you remember that? Yes? Yes, teacher, or no, teacher, we didn't do it. Sure. Okay, thank you so much. Now we're going to move to the breakout rooms and you are going to complete this information. Later on, you are going to share it here in class, okay? Okay, so I'm going to send you in. When the other partners join the groups, I'm going to send them to the different groups, okay? Because we need to take advantage of the time. So here, I'm going to create the groups. Let me verify how many students, 3, 3, 3, and 3. Okay. There are 4 groups, 3 students in each group. Let me verify. Someone else is joining. Noe is joining. I'm going to recreate them. Okay, let me see. 3, 3, 3. Ah, but there was. Okay, now Noe is included in the groups. Okay, great. Now people, I'm going to send you, yeah, because you joined a little bit late, but now you are in. Okay, class, you know what to do, okay? I'm going to open the breakout rooms right now and you please join them, okay? Serafin, I'm going to send, okay, go to your groups, please, because I'm going to join Serafin here. Okay, Serafin, your group is number 2. I sent you the invitation, Serafin. Do you see it, Serafin? Hello, Serafin. Serafin. Porque ahí él había quedado. Hey, listen, class. Serafin is going to join this group later on because right now he's having problems with his internet connectivity, okay? Because I assigned him to this group, but he didn't get it. Okay. Okay. Okay, let's begin. I know that now you have probably different partners, but you have your information. So the idea is that you share and practice as much as possible. Okay. 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 Bye. Yo tengo los de mi compañero, los que estuvieron conmigo en el grupo de ayer. Entonces ahora tocaré con los de nosotros. Pues no. Tiene que hacerlo con la información de los compañeros con quienes está ahora. Ajá. Así porque es. Ayer estuvimos en diferentes grupos. Correctísimo, pero como usted tiene la información, por ejemplo, a Clelia le pregunta a Dani, Dani le pregunta a Marlene, Marlene le pregunta a Clelia, ¿sí? Okay. Okay. Pueden subir la imagen, Clelia.
Por no, favor. No puedo. No la tengo. Voy a buscarla y la tengo. En el manual. En el manual, sí. Si gustan, se las comparto y le toman una screenshot. Ok. Por favor. Ok. Ok, veamos. Let me see here. Ok. There you are. Listo. Ok. Great. See you. See you, teacher. Okay, bye. Yes. Hello, are you working? Because you have the information. No. Miren, ayer ya tenían la información, ¿verdad? La de ustedes. Entonces, ustedes solamente le preguntan, entrevistaban a un compañero o compañera. Por ejemplo, Bárbara le pregunta a William Francisco le pregunta a Filomena y Filomena le pregunta a Bárbara. ¿Ok? Ok. Por ejemplo, se recuerdan acá. Here. What's your name? Your office main phone? Your workplace? Your job position? Your department? Obviously, the department that you work for, okay? What's the address? What's your ID? Okay? And okay. That's it, and you complete. The idea is to practice as much as possible, okay? Because today is the last day. Todos. Para, porque ya ¿sí? Le compartimos la de todos. Sí. Ah, bueno. Sí. Ok, ajá. Ahorita. Sí. Gracias. Ok. Ay, no, y aquí está Jonathan. Hola. Yeah, hola. He is an expert in technology. Huh? Yes. Hey, you were together yesterday, Veronica, Jonathan, and Milagro Mabel. Sí. Yes. What sí, a coincidence. Okay. Coincidencia. The new element, Noé. So instruct him. Make him practice, please. Ah, lo que practica, Noé. Okay. Hey, porque ayer okay. Él tuvo problemas con la conexión. Entonces no practicó mucho. Okay. Okay. Listo. See you. Hola. Clelia le preguntaría a usted. What is your name? Hola. What is your name? Ana Andrade. Ana, There West Street in Colonia Ciudad Jardín, San Miguel. En inglés, perdón, los números de teléfono en inglés van uno por uno. Por decir algo, donde dice office, my phone, es decir, two, five, one. That's correct. Teacher, that's correct. Okay. Yes, that's correct. Ok, uh-huh. Eso es lo que okay. Tenía mi pregunta. Excelente. Y la otra pregunta, Serafín, dijo que eran dos. Se la iba a hacer a Carlos porque el Wordplay dice Integral Bank. Son bancos ya. Yeah, Integral Bank. Cooperativo. Banco Integral, no Banco Integral.
It is a bank. Banco Integral, yes. No. ¿Cómo no? Banco Integral, así se conoce acá en San Salvador. Por lo menos así tiene la leyenda. Sí, Banco Integral. Ah, yo pensé que era cooperativa aún. No, cooperativa. No. I didn't know that it was a cooperative. No sabía que era había sido cooperativa. No, but it is bank. Yeah. Bank. Yeah. ¿Y cooperativo cómo se diría entonces, Lika, así cuando es en cuestión financiera? Si fuera cooperativa. Cooperativa. Yeah. Cooperativa. Yeah. Mm-hmm. Okay. I'm going to assign Jose Mejia to okay, number one. Ahora yo. ¿Quién sigue? Okay. Next. Let's meet. Ivania. Ivania. No. Okay. Name. Ivania. Ivania Olmedo. Workplace. Hola, no escucho nada. Hola, hola. No, sí, sí se escucha. Acá está José Mejía con ustedes. Entrevisten okay, a José Daniel, Mejía entonces, también. Ok. La directora con José Manuel. Ya que entre nosotros ya lo hicimos. Ajá, entonces, Dani. Interactúa con José Mejía. Ok. José Mejía is me. José. Hi. My workplace sería Pan American Street. Es San Salvador. My job position sería sales executive. My department, ¿cómo sería departamento de ventas? Sales department. Sales department. Sales department. Sales department. ID sería 2661. Ahora se gusta con el suyo ahí. Que lo mando. My name is Filomena Maya. Office phone 2660-8950. Workplace, Pastelería Lorena. Address, it's on First Street at neighbor on the center of the Union. Position, manager. Department sales ID SGDI. Finish. Okay, finished. All of you, yes. Okay, yes. So Barbara, did she participate previously? Sí, ya participó, Bárbara. Hola. Hola, teacher. Lo que pasa es de que tuve, se fue la luz y después volvió. Entonces me dejó. Ok, bueno. Vamos a regresar al salón principal porque dentro de poco va a venir alguien de la administración para que llenemos la encuesta, ¿ok? Ok. Ok,
Okay, let's wait for the other partners and activate your camera because I'm going to take the first attendance. I think very soon we're going to have a visitor from the administration to verify that you are in the completion of the survey. Okay, let's wait for the others. They are still practicing, but they are going to be here very soon. Okay. Let's wait for them. As I told you, someone from the administration is here. Let's see where. Okay, everybody's back. Nobody is still in the breakout rooms. Okay, so here we go. Ana Marlene, hello, Ana Marlene. Present. Present. Thank you. Ana Veronica. Present. Thank you. Barbara Susana. Present, teacher. Thank you. Carlos. Carlos Miguel. Hello, meaning present. Okay. Clelia, hello, Clelia. Okay, thank you. Dani Alberto. Present. Okay, thank you. David Emanuel. Present, teacher. Filomena Luz. Lucy. Present, teacher. Thank you. Francisco is absent. Guillermo Antonio. Guillermo, what happened to him today? Hey, this is rare that he's absent. He has been here every single day. Okay. Ivania. Present. Thank you. Jonathan. Jonathan, where are you? Here I am. See you. Oh, yes, you are there. Jose Armando Pacheco, Mr. Pacheco. I saw that Mr. Pacheco joined to the groups in the breakout rooms in the previous activity, but he is absent. Jose Manuel Mejia. Present, teacher. Thank you. Karina Vanessa. Absent at the moment. Milagro Madeline. Present. Okay. Noé. Present, teacher. Oh, thank you. Serafín, where are you? Here I am, teacher. Okay, thank you. William Francisco. Present. Thank you so much. Okay, class. As I have been telling you, we're going to work in the completion of the satisfaction survey. Okay. Vamos a trabajar con la encuesta de satisfacción que les compartieron, me imagino que por correo y también por WhatsApp. Entonces, pues acá tenemos a alguien de la administración, por si hay alguna duda, pero yo les voy a compartir el video del llenado, ¿verdad? Entonces, a medida que lo vayamos viendo, ustedes van siguiendo los pasos para evitar errores, ¿sí? Entonces, acá. Okay, here. Ay, but hold it. Because, do you listen? No, because we came from, hi. Okay, I'm going to share it, the audio. Here we go. Do you see and you listen? Okay. Vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Ok, everyone, click on the link. Hacemos clic en el link que les han enviado, por favor, y vamos a encontrar eso. When you are ready, you tell me, ok? Cuando todos están listos, me avisa. Ready? Okay. Teacher. Yes. Teacher.
A mí no me lo mandaron al correo, solo al en WhatsApp, hágala. Sí, no hay problema, hágala en WhatsApp. Probablemente se fue a los correos indeseados, ¿verdad? Sí, pero eso estaba ajá, viendo, pero en WhatsApp sí la tengo. Sí, entonces ahí complétela, no hay problema. ¿Eh? ¿Ya todos y todas están en el link? ¿Están donde está la imagen? ¿Sí? Sí. Ok. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. Vean, la orden de inicio es la que se les ha proporcionado. Acá está, toda esta información está también ahí en WhatsApp, ¿sí? Ahí, orden de inicio, dice, la que tienen ustedes que les han enviado por correo, esa es la que van a, ¿sí? No van a escribir otra cosa. Ok. Y acá están los datos del curso, siempre en WhatsApp. Si se les hace más fácil, pues copiar y pegar, ¿verdad? Ahí está, 22 de agosto de 2022. Esa es la fecha que, tal cual como aparece acá, 22 de agosto de 2022. ¿Sí? Copiar y pegar. A ustedes se las enviaron en su correo. No es esta que está en el video, no. Es la que tienen en el correo que les enviaron y también está acá en WhatsApp. ¿Ya lo completamos? No, teacher. No. Teacher, aún no. Lo que pasa es que el número de orden necesito verlo. Como estoy de WhatsApp, tengo que salirme de la pantalla. Es correcto. Bueno, pero es... ¿Y será el mismo para todos, teacher? Sí, el mismo para ustedes. Entonces pues si no lo pego en el chat para que lo vean todos. Ok. Uh-huh, ahí está. Excelente. Gracias. Bye. Tal cual como está, 22 de agosto de 2022. ¿Okay? Cuando hayan completado eso, me avisan y podemos continuar. ¿De acuerdo? Rectifíquelo, teacher. Ahí lo envié en el chat. Excelente, gracias. Ahorita lo voy a revisar. Bye, verifiquen ahí. Porque como les tengo acá esta imagen. Good evening. Good evening. Guillermo, we were missing you. Lo estábamos extrañando. Estamos llenando ya la encuesta de satisfacción, Guillermo. Entonces, okay. La recibió en su correo, ¿verdad? Ahorita chequeo. Ok, por favor. And I'm going to rewind it. ¿Me avisa cuando ubique la encuesta en su correo, Guillermo? Guillermo, ¿ya? Hello, Miss. ¿Ya ubicó la encuesta de satisfacción en su correo? Ahorita estoy entrando a mi correo. Ya le confirmo. Ok. Gracias. Thank you.
Ya, Guillermo. Tengo lento el internet un poco, mis. Ahorita, déjeme. Ok, porque si no la puede llenar desde WhatsApp, se le enviaron el link en WhatsApp. Sí, ahí sí. Ah, vaya, entonces desde ahí lo puede llenar también. Ah, ok, ok. Ajá, haga clic en ese link que les enviaron hoy por la tarde. Ahorita mismo. Exactamente donde tiene el icono rojo con blanco, enlace para tomar la encuesta. Y le voy a poner el video para que lo veamos hasta dónde vamos, ¿ok? Oh, ok, ok. Aquí vamos. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Ya ingresó, Guillermo. Sí, ya ingresé. Vaya, perfecto. Entonces, vio la imagen que le presenté, ¿verdad? Que se presenta acá en el video, ¿sí? Sí. Bien, entonces, luego la información que nos piden es la siguiente. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar. Permítanme. Permítanme. Miren, hay un error ahí. Yo me equivoqué. Porque la orden de inicio no es el 22 de agosto. La orden, nosotros iniciamos el curso el 22 de agosto. La orden de inicio es 28637. 28637 está al inicio. Datos del curso. Sí, 7049-0130, ¿sí? Pleca 2022. 2022. Así tal cual como está. Entonces, por eso les digo, es mejor pegarlo, ¿verdad? Ay, sí, así está el que compartí, ajá. Así está. Ah, ese es 28637-7049-0130, pleca 2022. Sí. Así es. Ay, qué barbaridad. Vaya, entonces sigamos. Vaya. Ya, Guillermo. Con letras mayúsculas, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles letras mayúsculas? Se puede escribir. No, las letras se escriben en mayúsculas o es indiferente. Si lo no, pongo en permítame, minúscula. Ya vamos a ver acá el video, ¿ok? Tranquilo, okay. Porque acá no lleva ninguna letra hasta lo que hemos visto, ¿verdad? En la orden de inicio. Ya la terminé. Sí, pero permítame. Porque hay que ser solidarios con el compañero que ingresó tarde. Ok, vamos al siguiente. ¿Cuál está en el correo electrónico? Y la vamos a colocar en el punto número 1. Ahí está. Vaya, miren, parecido. Entonces, vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Nombre completo de cada uno de ustedes, tal cual como aparece en el DUI. Y si se fijan acá, miren el ejemplo, Elena Guadalupe Méndez Osorio. No son todas las letras en mayúscula, ¿verdad? Ok. Fíjense tal cual, por está eso bien. Le envían el ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a seguir las instrucciones, tal cual. A copiar de igual manera la información que hemos compartido. Así como se les compartió, ¿verdad? En su correo, parecido a algo como está acá. ¿Ya estamos en esta etapa, Guillermo? Solamente una vez se va a enviar. ¿Podemos continuar, chicos? Yeah. Hey, guys, shall we? Okay. Names and last name, full name, nombres y apellidos completos. Diga, Guillermo. Disculpe, en el primer, literal número 1. ¿Sí? Dice ejemplo, ahí hay que poner la fecha de inicio del curso. Donde dice fecha de inicio, tiene que escribir la fecha de inicio que les han compartido acá en este espacio.
Okay, para sí, ustedes sí. Es 28637. ¿Sí? 28637-7049-0130, pleca 2022. Se sugiere copiar y pegar, ¿verdad? Ok, ya está. Porque así no nos equivocamos. Ok. En el nombre completo, ya lo completó Guillermo. Sí, nombres ya. Y apellidos. Solo la primera letra con mayúscula, ¿verdad? Así como en el ejemplo, ¿sí? Sí. Ok, nombres y apellidos completos. Seguimos. El nombre completo es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido. Y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. Escriben bien el correo, por favor, el de ustedes. O así como se les ha compartido, ustedes lo copian y lo pegan, ¿de acuerdo? Porque a veces tendemos a equivocarnos. Bien. Entonces lo copian, que se les ha compartido, y lo pegan. Porque es en el que contestan, ¿verdad? Y luego, cell phone number, el número de celular. Colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Uh-huh. Lo vamos a copiar. Copiar y pegar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Sí, acá. Número de celular o contacto. El que ustedes hayan proporcionado y que les aparece ahí en el correo que les ha enviado la academia, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Yes. Okay. Yes, teacher. Okay. Now, let's continue with number 5. Posteriormente, colocamos el sexo. Okay, you click. Femenino o masculino, depende del caso. Bien. Les en el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. Ok, acá van a buscar el departamento en el que residen actualmente. ¿Sí? Ahí en la flechita les aparece desplegada la lista de departamentos. ¿Sí? Cuando lo hayan seleccionado, me avisan, por favor. Listo. Okay, ready? Shall we? ¿Podemos continuar? Yes. Yes. Okay. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. El municipio. Acá es departamento y acá es el municipio en el que residen. It can be San Salvador, Mexicano, San Salvador, San Salvador, Santa Ana, Santa Ana, or I don't know, okay? It is the real information. Información real. ¿Continuamos? Yes. Ok. ¿Empresa donde trabaja? En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. Bien, tal cual como se los han compartido en el correo. Así es como copian y pegan el nombre de la empresa, porque es la razón social tal cual como lo tienen registrado acá. ¿De acuerdo? Eso es individual, cada quien, su empresa, donde labora.
You let me know when you are done, okay? Me avisan cuando finalicen esta etapa. Numeral 8. Listo. Thank you. Noé. Hey. Okay, great. Guillermo, ready. Done? Guillermo, ready? Ready. Okay. Now, let's continue watching the video. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Ok, entonces acá mucho cuidado, ¿verdad? Es Inglés Corporativo Regal International. No me vayan a hacer clic en otra empresa. Si no, van a andar en la nube. Es Inglés Corporativo. You let me know when you're done. Me avisan cuando hayan finalizado esta etapa. Ready. Thank you. Great. Guillermo, ready? Ready. Okay, Danny? Ready, teacher. Okay, let's continue then. Here, nombre del curso. Veamos el video. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. Acá fíjense, inglés principiante módulo 1, todo con mayúscula, tal cual como se los han compartido, ¿de acuerdo? Copiar y pegar. You let me know when you're done. Ready? Yes. Okay, let's continue. Teacher. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Acá el criterio, ¿verdad? Solamente uno por cada uno, ¿okay? Es personal, it is your opinion, okay? So here you have los criterios insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente, y lee cada uno de ellos, es su opinión, ¿sí? When you are done, you tell me. Ready, okay? Let's wait for the others. You tell me, class, when you're done. Noé, are you ready? Ready, teacher. Okay. Guillermo, are you ready? Ready. Serafín, are you ready? Teacher, el nombre de del curso era porque no lo puedo copiar y pegar. Inglés, acá se los comparto en la pantalla. Inglés, todo con mayúscula. Todo con mayúscula. Inglés principiante, módulo 1. Correcto, módulo de Batilde, ok. Ahí sí todo con mayúscula, Serafín. Ok, sí. Tal cual como se los compartieron, ok. Gracias, thank you. ¿Y el número 11 ya lo completó, Serafín? Sí, ahí voy ahorita, en ese. Ok, ya. Sí. ¿Podemos continuar? Permítame. Ahorita voy, pero... Permítame. Ok. Y ahora sí vamos con la fecha que inició el curso, ¿verdad? Que nos habíamos confundido un poco al inicio. Entonces les comparto acá.
las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. ¿En qué fecha inició el curso? Uh-huh. Y ahí está el calendario. El calendario, uh-huh. Y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. Ok, en el calendario ubiquémonos en el año 2022, ¿verdad? Y en el mes de agosto, ¿sí? Porque ahí van a marcar, sí, miren, les va a quedar, ¿verdad? Sí. ¿Okay? Tendría que ser el 22 de agosto, en el año 2022 ubiquen el calendario, ¿ok? Y en agosto porque les podría aparecer en septiembre, porque estamos en septiembre. Entonces hacen clic a la flechita para retroceder, ya saben. Ok. Mm-hmm. La voy a retroceder un poquito. Vean acá. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. Entonces, ya para la fecha de finalización, de igual manera, pero nos ubicamos en septiembre, hoy, 20, martes, 20 de septiembre, 2022, ¿de acuerdo? Verifiquen bien ese calendario. Cuando hayan terminado estos dos pasos, 12 y 13, me avisan, por favor. Fecha de inicio dice 22 de agosto, el 2022. Sí, correcto. Entonces se ubica acá en el calendario en agosto 22, pero verifique que esté el calendario en el año 2022, ¿verdad? Y en el mes de agosto, porque esa es la fecha de inicio, sí. Y la fecha de finalización es hoy. Les han compartido la fecha, septiembre 20, 2022, ¿ok? Asegurarse que están en septiembre del 2022 para la fecha de finalización. Me avisan, chicos. Listo. Listo, ready. Ok, Noé. Ready, teacher. Serafín. Serafín, are you ready? Listo, Serafín. Con los numerales 12 y 13. Ready, es que me salgo de la pantalla. Ah, vaya, pero sí está bien. Ok, sí, correcto. Entonces pasamos al numeral 14. Okay. Esto sí es easy. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Acá, ¿verdad? A nivel de satisfacción. Lástima que no está extremadamente satisfecho. Ok. Yes, 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 that's the only thing. Extremely satisfied. Ok, now number 15. Mencione que otros cursos son de su interés. Sí, por ejemplo, acá se les ofrece también marketing, Excel. Ok. Sí, ahora. Y el nivel 2, obviamente, de inglés, principiante 2. Sí, ¿qué le llegó ahora? Dice. Un curso sobre Bitcoin. De acá. Que también, sí. Ah, vaya, si tiene interés también en ese, lo puede. Ajá. Ah, sobre qué interesante. Ajá, perfecto.
otros cursos para tratar de potenciarlo, ¿verdad? Y cuando estén habilitados se les envía una invitación. Si son más de uno, usted escriba lo que le interesa, ¿sí? Ah, tampoco. Listo. Ok, let's continue then. Ahí, ya casi terminamos con esto. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Ok, acá si quieren agregar algún comentario. Y, ojo, ¿verdad? Acá como ya completamos algún curso que ustedes tienen otro interés, como mencionaron nuestros compañeros, les llegó una notificación que pueden tomar curso de Bitcoin, pero también tienen de Excel, me parece básico, intermedio, avanzado, no sé si estarían interesados en ese o en algo de Word o en marketing digital. Tienen también, creo. Fíjense bien, a la hora de submit, cuando hacemos submit acá, le va a aparecer... tu respuesta ha sido enviada. Cuando le aparece tu respuesta ha sido enviada, a eso le van a tomar una screenshot y me la van a compartir vía WhatsApp en el chat de esta clase, de este grupo de WhatsApp, ¿ok? Porque con su nombre completo, porque eso queda de evidencia que usted lo envió y que si hay registro, pues, ¿verdad? ¿De acuerdo? Teacher, consulta, sí. ¿Cómo quería la screenshot? ¿La quiere completa o en cuántas acá, partes? Acá, ya vamos a, vean. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente. Excelente. Junto con su nombre completo. Y acabo de ir bien. Según nosotros los tenemos registrados. Thank you, Jonathan. Así como aparece acá. Perfecto, Jonathan. Thank you. Y es así. Y es así como hemos completado. Debes desarrollar la encuesta de satisfacción. La encuesta de satisfacción, ¿ok? Bueno, y nos quedamos ahí esperando sus... sus imágenes. Fíjense que este proceso lo van a hacer siempre que finalicen curso. Cualquier tipo de curso lo van a completar esta encuesta de satisfacción, ¿de acuerdo? Y van a compartir la imagen así tal cual. En el nivel 2, 3, 4, si hace alguien el curso de Bitcoin, si hace el de Excel, el de telemarketing, pues igual van a tener que hacer esta encuesta porque es parte del proceso, ¿de acuerdo? Thank you, Milagro, Guillermo, thank you. Clelia, thank you. Marlene, thank you. David, Emanuel, thank you. Y así va uno tras otro, ¿verdad? Por eso se pide a la hora de ti. Ok, de la clase, para que todos vayan en secuencia. Thank you, Vero. Thank you, José Manuel Mejía, Celaya. Oh, Mr. Pacheco is here. Mr. Pacheco. Karina, bueno, ya voy a verificar, solo estoy viendo que Karina me vas. Karina Vanessa me hace falta, la de ella no va a hacer falta, porque hay que reportar quién hace falta, porque lo van a andar buscando ahí en el trabajo por esto. Sí, porque tienen que completarlo. Ok, Serafín, Noé, 1, 2, 3, 4,
Fine, voy a leer quién es, ¿verdad? Bien, aquí vamos. Jonathan, thank you. Barbara, Azucena. Y aquí hay uno que no tiene nombre. El 7240-6861. No tiene nombre. ¿De quién es? El mío, William Flores. Ok, William, reenvíela y escribe su nombre ahí. Porque por eso se les pide con nombres y apellidos, ¿verdad? Ana Marlene Andrade, thank you. Clelia Estela Flores, thank you. Milagro Madeline, thank you. Guillermo Antonio Hernández, thank you. David Emanuel, thank you. Filomena Luz, thank you. Ana Verónica, thank you. José Manuel, thank you. Serafín, thank you. Noé Isaí, thank you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Solo 13 me han enviado. 13. Ok, 13 con William. ¿Quién me hace falta? Dani. Y acá, Ivy, su nombre. Nombres y apellidos, Ivy. Ok, thank you. Ivania, sí, es correcto. 1, 2, 3. Eleven, 12, 13, 14, 15. Pero veo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Quién no me la ha enviado? Mr. Pacheco ya me la envió. José yo Pacheco. Falto. I think yesterday. Sorry, no, pero la fotografía la necesito. Ah, okay, esa, okay. Esa imagen es la que necesitamos acá con sus nombres y apellidos. Miren, para otros cursos tienen que llenarla el día y hora que se les indica, porque se tiene que llenar el día que finaliza el curso, ¿verdad? Ok. Es requisito de ellos. Y bueno, ni modo, pues hay que seguir las instrucciones. Dani Alberto, thank you. Y Carlos Miguel. Ah, Carlos Miguel está tomando la screenshot. Y con sus nombres y apellidos, ¿ok? Esperemos a Carlos. Okay, mientras Carlos retoma la screenshot, I'm going to tell you about the next activity. And if you remember, class, thank you, Carlos. You were working with this activity, right? And now here, vocabulary practice, addresses and places. We're going to work right now at page 47. What are you going to do here? You are going to write sentences about the places around your workplace. You have to use prepositions of place to describe their location, okay? And here, for example, you write, you begin sentence number one. What could it be? One example, okay? Using, let's listen to what they ask you for. Prepositions of place. Acá tenemos que utilizar preposiciones de lugar. Okay, utilizando lo que las referencias o lo que está cerca de, atrás, a la par de, ¿qué podría, cuál podría ser un ejemplo? ¿Alguien me dice? ¿Cuál sería aquí la preposición a utilizar? Imaginemos que, no, que la preposición es next to. Behind. Ah, behind, okay. Behind. Behind. Esa es la preposición, behind. Entonces la oración nos quedaría,
¿Cómo construiríamos la oración? There is or there are. Utilizando la preposición behind. There is. There is a bank. For example, a bank behind. And you behind Grupo Lorena. Grupo Lorena, to tell you an example. This is not correct because I don't know the location. But this is an example, okay? So you say behind. There is a bank behind. Here you have the preposition behind. Behind Grupo Lorena, okay? There is a bank behind Grupo Lorena. Is that okay? And then you have to build 5 sentences describing, okay, the places around your workplace. Okay, there is a small bank, there is a big bank, and you continue with the others. The idea is to use the different prepositions of place. You can use along, in front of, behind, next to, between, across, past, under, or some others are the ones that, okay, we have in here, in, on, at, but using there is and there are. Construyendo las oraciones utilizando there is and there are. Be on, in, at, okay? Y las otras preposiciones que también vimos que tienen en su WhatsApp. ¿De acuerdo? Okay. This is an individual work. Let's do it, please. And when you are ready with these sentences, then we're going to continue with activity number 2, okay? As soon as you finish, you tell me, okay? Remember that you have the map of your company, yeah? The addresses, the streets, the avenues, and the places surrounding it. Y los lugares que le rodean, yeah? So now you're going to use only the different prepositions in order to construct the sentences using there is or there are. Teacher. Hello. Sorry, I was talking to myself. I saw that I had the microphone on, but it was off. Tell me, please. How do you say piñatería? Piñatería, because, or a piñata store, because in English they say piñata. Let's break the piñata. Okay. Piñata store. Thanks. Okay. Jose Armando Pacheco. Okay, thank you, Mr. Pacheco. Because when I am with the WhatsApp and in here, por eso no le he contestado a veces porque estaba acá en la clase, ¿verdad? En el WhatsApp. Thank you.
When you finish, you tell me, please, okay?
about to finish. Ya casi finaliza. Almost. Almost, teacher. Okay, thank you for answering, David Emmanuel. Para quitar a una mujer es demasiado sencillo. Okay, only 5 sentences. Don't write more than 5. No escriban más de 5. Only 5 spaces. Solo 5 espacios. Hola. Hello. Ya tengo. Okay, you have your sentences. Sí. Yes, okay. I'm going to ask you to read them if you are so nice, please. So okay. They can listen to your sentences, okay? There is. Es con between. Uh-huh. Y es the, there is a restaurant between Deloitte en gas station. Deloitte está entre un restaurante. Yes, y una yes, excellent, congratulations.
Okay. Very well. That is the kind of sentences that you need to write. Okay. I'm going to give you 2 more minutes, class, for your sentences. Because the next step is the following. With these sentences, you are going to draw these sentences over here. Acá van a ilustrar esas oraciones. How come? ¿Cómo las van a ilustrar? You are going to create a map of your workplace and describe which places are around it. Show it to a partner and explain where it is located using adjectives, prepositions of place, and there is and there are. For example, in Veronica's sentence here, she's going to draw the map. And for example, here is the Loy, okay, and here is the restaurant, and here is the other place, okay? So she's going to say, there is a nice and elegant restaurant between blah, 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 okay? Y ahí ya van a usar los adjetivos, ¿sí? Porque en la oración que ustedes están construyendo, están usando las preposiciones del lugar. Y there is y there are. Pero acá le vamos a agregar el elemento adjetivo. It can be a positive or a negative adjective. When you draw here the sentences that you wrote here, okay? Acá van a dibujar los lugares que están alrededor de su empresa, de su compañía para la que trabaja. Pero acá ya vamos a utilizar adjetivos positivos o negativos. Small, comfortable. Mm-hmm. Did you get it? Yeah? Okay. Finish writing the sentences, guys? Not yet. Oh. Listen, I'm going to transfer you to the breakout rooms so you can start working in the creation of your map, but focusing on the places that you have mentioned here in sentences number 1, 2, 3, 4, and 5, okay? And when you read them, cuando usted lea esas oraciones, se asegura que lleven un adjetivo en esta parte de acá, ¿de acuerdo? Okay. Now I'm going to transfer you. But in one group, in group number 3, only Filomena was in the end. So I'm going to recreate them. Los vamos a recrear, le vamos a pedir acá. One, two, three. There is one group of 4 people. Let me see. I don't see. Milagro Madeline. Oh, yes. No la veía. Okay. Dije, hay alguien que está solo de oyente, entonces estoy tratando que. 3, 4. No, pero acá me queda bien, entonces. Vamos a recrear. Yes. 1, 2, 3. There's also one group of, Barbara is not here, right?
Well, if she gets back, I'm going to send her to a group. Bien, chicos. Acá ya me quedó, siempre queda un equipo de cuatro porque Bárbara perdió la conexión. Y los demás equipos de tres, ¿de acuerdo? So, I'm going to send you the invitation. Open your eyes big, please. Here we go. Join your groups, please. I sent you the invitation. Go to your groups. David Emanuel, I need you. Thank you. Hello, class. Here we are. Jonathan, Ana Marlene, and Clelia. Okay? Okay. Okay, follow the instructions. When you finish your sentences, then you draw your map. Dibujan su mapa de los lugares que rodean su puesto de trabajo, su lugar de trabajo. Pero considerando las oraciones, los lugares que mencionan en las oraciones que ya construyeron, ¿de acuerdo? Para que lo describan a su compañero. Pero cuando la describan en el mapita, ya van a utilizar adjetivos y dan su opinión de esos lugares. Okay? How they look like to you. ¿Cómo los ven ustedes? Okay? Bye. Okay. Bye. Bye. Oraciones negativas parece, ¿verdad? Yes. Las mismas oraciones que nosotros hicimos. Ajá. Entendí yo de que vamos a recrearla así haciendo un mapa. Así es, correcto. Y ya cuando se las lean a sus compañeros en el mapa, que lo van a mostrar, ahí van a utilizar adjetivos para describir ese lugar. In your opinion, if it is a positive or negative adjective, ¿ok? Está bien. Ok. Okay. Bueno, vamos a hacer la de arquitecto ahorita. Yes. Ay, en el equipo. David. Sería. Hola, chicos, ¿quién está? Ustedes, aquí habían tres personas. No, solo hay dos. Sí, pero habían tres, porque todos los equipos eran de tres. Ya no le cayó la invitación. A la no, persona. No, cómo no, porque me quedé allá esperando que todos ingresaran y todos ingresaron. Quizás se le cayó, quiero ver quién era. No, no es si está. Quiero ver, Dani. Porque Dani suele tener problema con la conexión. Yo creo que era Dani. Sí, Dani. Se le cayó la conexión. A él suele perderse la conexión. Quizás ya está lloviendo por su lugar. Bueno. Esperemos a ver si reingresa, ¿ok? ¿Estamos claros con las instrucciones? Yes. There is y there are con esas. Yes, yes. Pero, y utilizando adjetivos. Pero los negativos, positivos o negativos. Ah, entonces along, in, from, of, eso no, no es necesario. Como no, porque también. Esas son las preposiciones. Sí. Okay. Porque usted puede decir along the street there are two big factories, or there is one big factory and there is one small factory. Yeah. Or you may say there are two factories, one is small and the other one is big. Yeah. Okay. Y ahí está usando los adjetivos. De acuerdo. If it is a restaurant, a clean restaurant, a dirty restaurant, expensive, cheap, caro, barato, okay? Or if there is a gas station, there is a small gas station, there is a very big gas station, okay? And so on. Okay, bye. Bye. No questions, class. No doubts. Teacher, ¿verdad que vamos a dibujar el mapa? Uh-huh. Y le vamos a explicar y, yeah. Y agregar los adjetivos. Yes.
Okay. Sí, pero asegurándonos que estén incluidos los lugares que están en sus oraciones, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok, perfect, excellent. Do you have any question or doubts? ¿Alguna pregunta o duda hasta el momento? Okay, no questions. No, teacher. Okay, great. Continue working. Okay. Is everything okay in this group? No problem? Or doubts, questions? ¿Todo bien en este equipo? ¿No hay dudas, preguntas? Hola. Adjetivo calificativo, pues. Hi. No, no problem. Okay. Yes, Ana Marlene. Adjetivo calificativo puede ser. Warm. W-A-R-M. Yes, warm. Yes, warm. It is an adjective, miss. Ajá, podría ser. Podría ser. Sí. Y si José Mejía termina, se hace las otras dos oraciones, pero bueno, también. No, pues sí, él es que va haciendo la oración y el dibujito. Sí, sí. Sí, ahorita ya casi. Pero va el negative y el affirmative, no. Es que cuando lo describamos, vamos a usar esos adjetivos. Cuando yo te describa, o sea, por ejemplo, yo te voy a enseñar mi mapa y te voy a describir algún lugar usando esos adjetivos. Ajá. Hello, girls. Who else was with you? ¿Quién más estaba con ustedes, chica? Creo que Jonathan. No era Dan. Jonathan. Ah, Jonathan. Ya voy a ver. Claro, quizás se le fue el inter. I'm going to verify. Dani perdió la conexión y Jonathan también. Esperemos que regresen, ¿verdad? Okay.
Al terminarlas nos las vamos a leer unos a otros. Yes, that's it. Okay, I finish. No sé si okay, la Clelia. Finished. Ok, begin with the practice. Pero se muestra en el mapa, ¿verdad? Para que vean la ubicación. Okay. Son tres cuadritos hechos. Ah, pues sí, pero that is your map. That is why you're going to explain your map. Ok. Del otro lado está. Aquí póngala, donde está, sí, póngala aquí. No es una puma la que está aquí. Sí, esa es que esa gas station es la que yo digo, la puma. Ah, pero voy a poner la puma también. Ajá. Ajá, es cierto, que usted se ha ido más lejos todavía, ¿me? Es que yo puse la otra, la uno. Uno. Y como casi vamos con Holsin se ha ido. Sí, ajá. Falta. No, pero es que la no, de que no. Está por Holsing es la puma, ¿verdad? Sí, la sí. Que está por Holsing es la puma. Ajá, aquí, ¿verdad? Eso. Uh-huh. Sí, okay. Orden with capital letter. Malta, capital letter. Orden, okay. Letra mayúscula. Malta, mayúscula, ¿ok? Uh-huh. Ok, ya lo voy a cambiar. Bye. Este, quiero ver, es que la tengo que borrar porque... Ah, o sea que lo pegó. No, es que esto no, en aquí no se pueden modificar. Ah, de veras. Uh-huh. Ah, ok. Ya queda. ¿Cómo lo estás haciendo? No, que no se puede acá, con paint sí se puede. Acá. Ah. Dele ahí, me cabal, póngale la hoja. Ah, ya sí, no voy a agregar texto. Pero... No, a mí no me permite, pero... Ah, ok. No, yes, it is in there. Sí, ahí está. Sí, solo falta urbanization. Quedó fea. Mejor lo voy a borrar. No, that's okay, miss. I just was telling you, okay? Okay. Yeah, because it is, time is flying. Okay, este, residencial, ¿verdad? Sí, solo residencial. And did you finish the practice, girls? Chicas, terminaron la práctica. Yes. Okay, great. So let me double check the other partners and then we get back because time is flying, okay? Sí, casi. Pero sí lo tengo. Ajá. There is a restaurant, not restaurante. There is a restaurant without E in front of the park. Sorry. In front of the park. There is a long West Street. Along, oh no. Porque ella lleva along. Sería along West Street. Sí, yeah, that's correct. Along West Street. Street con doble E. Street. Okay. There is a park between the restaurant and the factory. There is a school in front of the church, in front of. Uh-huh. Okay, very well. Excellent. Okay. Hello, boys. Did you finish the activity? Hello. Yes. Okay, and did you show your maps? Mm-hmm. Hola. Hola, se mostraron los mapas. Y bueno, yo aquí tengo el mío, pero no lo mostré, pero aquí lo tengo. Pero las oraciones las compartió. Sí, es así. Ah, okay, great. Mm-hmm. So we're going to get back to the main session room because we have another activity, okay?
Okay. Okay, congratulations. Lelia, Filomena, Anivania, they are in their way back. Okay, class, congratulations. I was monitoring the groups and some of you did a great job with the maps and, okay, with the sentences, exemplifying what it was requested. And now, here we go. Okay, let's continue with our next activity. In the next activity, we have addresses and places here. Number three, you are going to complete the prepositions of place, okay? Complete the conversations with the correct prepositions of place. Number one, he has a presentation, the meeting room. Is it in, on, or at? Do you remember? Number two, the laptop is the main table, in, on, or at? The exhibition is in, on, or at San Miguel. Where is your boss? My boss is blah, blah, work, in, on, or at. Human resources is the third floor, in, on, or at. One is the photocopy center, in, on, or at. That is at page 48, okay? So I need you to complete these sentences. You can get back in your manual to double check the uses of in, on, or at, and you complete this. While you are working with the completion of this simple prepositions of place, I'm going to say your name in order to check your attendance, okay? I'm going to take your attendance. Here we go. I'm going to stop sharing because I need to see your faces. So here, remember cameras, activated. Here we go. Ana Marlene. Marlene. Present. Ana Veronica. Vero. Present. Thank you. Barbara Susana. Barbara. She said it was raining. She lost the connectivity. Carlos Miguel. Present. Thank you. Clelia? Present. Thank you. Dani? Are you present? Yes. David Emanuel? Present, teacher. I don't see it, but I listen to you. I see your camera. Filomena Luz. Present. Thank you. Guillermo Antonio. Present. Great. Ivania Elizabeth. Present. Thank you. Jonathan, where are you, Jonathan? Jonathan said that he had problems. But I don't see him here. Okay, Jose Armando Pacheco. I'm here. Okay, thank you. Jose Manuel Mejia. Present, teacher. Thank you. Karina is absent. Milagro, Mabelin. Present, present. Thank you. Noé Isaí. Present. Serafín. Here I am. William Francisco.
William Francisco, William Francisco. Every day. Okay, you were here every day. No day absent. Okay, class, here we go. Let's see. Tell me your answers for the completion of these sentences, okay? In number one, he has a presentation, the meeting room. Which is the preposition, the most suitable or the most appropriate preposition for the completion of this sentence? He has a presentation in, on, or at the meeting room. At, teacher. At the meeting room. In number two, the laptop is the main table, in, on, or at? On. On, because it is on a surface, on. The exhibition is San Miguel. In. Because it is an enclosed place. Where is your boss? My boss is at work. That's a given expression. Human resources is the third floor, in, on, or at? Tercer piso. In. No. On. On, porque sobre el tercer piso está. On. Now, one is the photocopy center. In, on, or at? Hello? On. No, on. At. Can be at or in. Okay, depending on the context, the intention, at or in the photocopy center or at specific location. Okay, very well. And now here there are an adjectives. Okay, they insist that you have to use there is in singular, there are plural and adjectives. Write a list of places that are in your workplace. Then ask a partner to describe his or hers and write down the ideas. For example, here, mine, there is and there are, singular and plural. They suggest 1, 2, 3, 4 with there is. They suggest 1, 2, 3, 4 spaces for there are, but if there are more, you write them. This is my workplace. And later in the interaction, you are going to ask one of your partners in their group, and then you are going to write here the sentences your partner is going to read using there is and using there are. Is that okay? Yes? Acá van a escribir oraciones en singular con there is utilizando adjetivos, ya sea positivos o negativos, describiendo su lugar de trabajo, ¿sí? There are para plural, ¿okay? Pero este que está acá, my workplace, es lo de ustedes, sus oraciones, su creación. Y acá lo que su compañero le va a compartir o compañera. ¿Ok? Oraciones en singular y oraciones en plural. Usando there is or there are y un adjetivo. I can tell you there is a nice coffee station in my office, for example. ¿Ya? There is a very clean cafeteria at work, for example. Okay, and you use, ahora ya ustedes ya tienen esos elementos, solo es de transcribirlos para acá. Yes, porque ya incluso los estuvieron trabajando en el ejercicio previo. Okay, so I'm going to ask you to go to the breakout rooms and you read your information. Okay, you write your sentences. It can be 3, 4. Yes. Excuse me. Yes, teacher. Okay, any question or something? Jonathan, hello, you're back. Great. Hi. Okay, miren, voy a recrear los grupos porque ya me quedaron uno de dos y uno de cuatro. Okay. Así que los vamos a recrear acá. Veamos. Acá. Bien, entonces cuatro equipos.
We. Acá. Porque hay uno que me queda de tres, lo movemos para acá. Y ya quedan cabales. Ok, let's go to the breakout rooms. I sent you the invitation. Join your groups and begin working. Join your groups. Noe, I need you in group number three, please. Dani, I need you in group number four. Thank you. Okay, let's begin. Because you already have the sentences. Ya tienen las oraciones, ¿verdad? Con lo que trabajaron en el map. Algunas. Ah, okay. So begin dictating or sharing the sentences, your information, so the other partner can take, okay? And you say, I'm going to interact with Jose Mejia or with Clelia or with Jose Pacheco, yeah? Hey, the two Joses are here. Bye. Bye. Ahorita. Ah, Serafín happy here. The last happy moment in the class for Serafín. Yeah. Activity. You know, closing the class with a golden touch. Golden touch con broche de oro, okay? ¿Por qué? Porque ustedes pueden compartir la pantalla. Ah. Y hay otro equipo, compañero, como está con el cell phone, they can't do it. And he's very sad, oh my God. But here, that's why. And the three of you master the technology. So learn. Okay, bye. 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 Teacher. Yes. No sé si esto está bien, ¿verdad? Okay, there is a clean office. There is a clean office. Okay, yes, very well. Okay. Ah, pues, tell me. Okay. No problems, no doubts with the sentences? No? No, teacher, ahorita estamos haciendo cada uno la suya primero. Okay, great. Segundo bloque, que dije my partner's workplace. Very well. And then your partners from here, they can take the sentences and write them, yeah? Acá los compañeros pueden tomar estas oraciones y escribirlas en ese otro espacio. My partner's workplace. Yeah, because this is Carlos Miguel, right? Oye. Esta es la información de Carlos, ¿verdad? Sí, es mía. Ok, entonces acá los compañeros pueden tomar esa información. Oye. Tu complete. Oye. Okay. Buenas noches. A tu mamá es mío. Vaya. There is a restaurant in
There is a restaurant. Is they cook delicious? ¿Qué adjetivo le pusiste? Pues ahí no le puse, solo le puse que cocinan rico. Okay, read the sentence again, Clelia. There is a restaurant, is they cook delicious. ¿Pero dónde está el restaurante? Está ubicado in front of my work. Okay, so you say, I'm going to share. You have to say something like this. There is a restaurant in front of my workplace, and the food is delicious. And the food is delicious. Yeah. Okay. There's a restaurant in front of my workplace, and the food is delicious. Yeah. Okay. La siguiente. There is a small meeting room. There is a small meeting. Meeting room. Meeting room or rooms. Room. That... singular. There is singular. Okay. Singular. There is a small meeting room. Meeting room. Mm-hmm. Okay. Ya estamos. Ah, Jonathan graduated. Hey, you should give one of those to each when we get back to the main session room. Okay, and ready to get the diploma, right? And look at Serafin with his shirt over here. Excellent. No, very no, well. La de él es bien real. En la flower. Okay, excellent. So, did you finish the practice, people? Yes. Yes. Okay. So, we're going to get back to the main session room. Okay. Bye. Un gusto. Sí. Bye, see you. You have to say goodbye to everyone. Okay, we have Noah, Ivania, Jose Pacheco's flowers, plants. We have Jose Pacheco's plants. Guillermo, Ivania, David, Emmanuel, hello, hello. Let's wait for the others. Hello. Hello, hello, Jose Mejia, Clelia, and Ana Marlene, and Filomena, they are in their way back. Let's wait for them. Esperemos a los compañeros. There is one group still working. Okay. They are coming back. Noé, where are you? Noé. Noah, Noé, Guillermo. Noé. Uy, Guillermo apareció en el espacio de Noé. Noé, necesito que se quede conmigo un ratito. Vamos a discutir algo muy serio hoy. Okay. Oigan, mis chicos. Ahí Jonathan ya aparece ya graduando, ¿verdad? Yo ya le voy a entregar su diploma acá, porque como él completó todas sus tareas en la plataforma y completó también sus evaluaciones, entonces ya tiene 100%. ¡Ay! Se va a autograduar también José Mejía, ya tiene ahí su ¿verdad? Y dices, ¡yes! ¡Excellent! ¡Great! Sí, pero Jonathan dice que él tiene su diploma con mérito, mire. You see the medal, okay? Listen, estaba revisando y sí, en efecto, habían dos personas que hasta las 7 de la noche necesitaban completar el examen final y el homework de la semana
4. Entonces les pido, José, me parece, que Mr. Pacheco creo que es, y Jonathan creo que ya se actualizó, ¿verdad? Bárbara creo que también, pero ella tiene problemas de conexión. Espero que lo haya hecho antes de entrar a la clase. Porque si no, no hay derecho a diploma. Recuerden que deben de tener el 80%. En otras palabras, la nota mínima es 8, la que le debe de aparecer a ustedes como resultado para poder tener derecho al diploma. Y también considerando la asistencia, porque lo que sucede al final es que todos quieren diplomas, obviamente, pero si no han cumplido los requisitos y las plataformas no mienten, ¿verdad? Entonces el respaldo que tenemos y también las grabaciones de las clases con sus asistencias. Zoom, yo tomo la asistencia, pero Zoom es el que lleva el control automático de los minutos que ustedes han estado conectados y se hace la sumatoria a diario de los minutos, ¿de acuerdo? So guys, it was a real pleasure to work with you, ¿ok? Fue un enorme placer trabajar con ustedes. I wish you the best. Espero que continúen. Es paso a paso que vamos, ¿verdad? No es a la vez. Yo creo que si ustedes miran los videos de las clases, se pueden ir viendo su desempeño, cómo poco a poco algunos han ido mejorando bastante, dieron grandes pasos, que tenían miedo al inicio y ahora ya con la confianza de estar en los equipos, ¿verdad? Ya sí lo utilizaban más el idioma. So, remember that tomorrow is the deadline for your papers. Si alguien aún debe documentos y va a continuar, entonces, todavía están a tiempo mañana para enviar los documentos para que sean inscritos. Ojalá que todos quedaran en el mismo grupo, ¿verdad? Porque ya se conocen. So, class, I wish you the best. Have a good night. I'm going to update the platform until midnight. Voy a actualizar la plataforma porque tienen hasta las 12 de la noche de hoy para hacerlo. Quienes me lo deben, pero la mayoría ya, ya, 100%, okay? So, have a good night. God bless you. And congratulations. You did it, Noé. I need you here, Noé. Okay? Bye-bye. I don't know good if you... Good night. Okay. Thank you. Bye. Bye. Okay. It was a pleasure. Bye-bye. Bye. Sweet dreams. Bye. Sleep well. Bye-bye. Los que me deben algo, vayan a terminarlo en la plataforma. Okay? Bye-bye. Take care. We're going to have the last meeting with Noé. Teacher. Yes. Teacher. Solo puede verificarme a mí si estoy completo, por favor. Pero en este momento yo le digo cuando termine la reunión con Noé. ¿Sí? Ah, hombre. Muchas okay. Gracias. Adiós. Ya le voy a informar, ¿ok? A mí también, Nick. Vaya, teacher. Pero yo creo que ustedes dos sí ya están al 100%. Hey, thank you, teacher. Okay. Un gusto. It was a pleasure. Buenas noches. Bye. Blessings. Bye, bye. Take care. Bye. Bye. Bye, Serafín. Bye, bye. Okay, Noé. I need you to tell me, okay, if you have any problem with these prepositions. Necesito que me digas si tiene algún problema utilizando estas preposiciones. Along, in front of, behind, next to, between, across, past, under. Esas preposiciones son... Preposiciones cuando... de lugar también. Ajá, ajá, preposiciones de lugar. Pero... Ajá. Nos... Ajá, sí, tengo casi que en todo, fíjese que... Vaya, porque soy... fíjese que aquí hay algunas de las que les compartí en una de las diapositivas que les presenté de mi creación. En los grupos de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, por ejemplo, among. ¿Se recuerda que tenemos, les dije, among and between, right? Between. Sí tenemos claro ahí que las dos significan lo mismo, pero el uso es diferente. Porque among, entre tres o más. Entre tres personas, tres animales o tres cosas. Between, entre, pero dos nada más. Entre dos personas, animales o cosas. ¿De acuerdo? De acuerdo.
Entonces, por eso tenemos acá la oración. Where is the park located? It is located among many places. Está ubicado entre muchos lugares, ¿sí? Porque de tres en adelante ya utilizamos among, como le expliqué acá. Where is the Sport Palace located? It is located on Barrios Street in front of the park. Acá creo que no hay problema, ¿verdad? Con no, ahí no. Ok. Near, no problem. No. Cerca de. Past. Where is the church? It's located past the school, después de la escuela. And then we have along, a lo largo de, along the street. En esa calle, sobre esa calle, a lo largo de la calle. Ok. In front of, no problem. Behind. Ahí sí, behind. Detrás ahí. De, behind. Ok. Okay. ¿Cómo es behind? Behind, detrás de. Behind, detrás de. No puede ser. Sí, también. Ya. Next to, no problem. No. Between, I told you here, no, right? Los, entre, pero los, dos personas, animales o cosas. Entre dos. Across, no problem. Across, across is similar to in front of or opposite of. Opposite, okay? Across, in front of, or opposite. Al cruzar o en frente de. Past, no problem. No. And under, no problem. No, no problem. Easy. Under, debajo de, debajo de. Under the chair. The shoe is under the bed. El zapato está debajo de la cama. Ah, okay. Behind, detrás. Across. Across me dijo. De frente de o al cruzar. Frente de o al cruzar. Al cruzar o frente de. Okay. Okay. Under, debajo de. Okay, sí. Okay, now I need you to read this employee's information. Me gustaría que leyera esta employee's information. Name. De ahí lo, sería con mi. Mauricio Quintanilla, ya. Yeah? As ah, it is. Name, Mauricio Quintanilla. Office, may phone. Deben. Lo digo número por número. Ya, yeah, es que así se leen one by one, por uno. 71, 72, 73, ya. Ok, read it. Okay. Por eso le pedí que lo leyera. Ok, 72, okay. 0 es 0. 0. 0, 3, 9, 1, 6, 4. Cuando decimos los números de teléfono, también podemos decir en lugar de zero, o, como que fuera la vowel o, 7203-9164. Actually, this is what they use the most. En realidad, eso es lo que ellos más usan, no el zero para los cell phone, para las numbers, for phone numbers, o, 7203-9164, okay? Now continue reading, please. Continue reading. Workplace. Arrow Technology Company. Okay. Address. 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 Address on Roosevelt Street and Fear Avenue. Eight. Yes. Yeah, ahí numeral como. Eight. Number. 853 Santa Cecilia, San Salvador. Yeah. Job position. Job position. Jack, yo tengo problemas para pronunciar. Okay. Job position. Software designer. Designer.
design. Yes. Department production. Production. Pro. Production. 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 ID. 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 Yes. ID. N. Q. Q. One. Ahí me dijo el cero es. A zero or O. Ajá. One. Zero. Eight. Three. Five. Nine. Very well. So you need to practice more reading and we are going to continue practicing reading, okay? Now I want you to listen to me reading the sentences and you repeat after me, okay? There are comfortable rooms. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There is a huge parking lot. There are nice places to rest. There are nice places to rest. There is an illuminated training room. There is an illuminated training room. There is a narrow reception area. There is narrow reception. Reception area. Reception area. Area. Uh-huh. Area. There are small offices. There are small offices. There is a disgusting kitchen area. There is a disgusting kitchen area. Area. There is a smelly living room. There is a smelly living room. Very well. Okay. Now let's continue here. Repeat after me. There is a beautiful lobby. There is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There are comfortable rooms. There's a huge parking lot. There is a huge parking lot. There are three high-tech elevators. There are three high-tech elevators. There is a narrow reception area. There is a narrow reception area. There are two dairy dining rooms. There are two dairy dining rooms. There is an ugly photocopy center. There is an ugly photocopy center. There are small offices. There are small offices. Excellent. And now here, we continue. Repeat after me. There is an ATM across the street. There is an ATM across the street. Uh-huh. Here you have the preposition across, yeah? Across the street, al cruzar la calle, yeah? Now repeat after me. There's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There are recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There's no clothing factory. There's no clothing factory around the corner. Around the corner. Okay. There are a lot of companies down the street. There are a
lot of companies down the street. There are some supermarkets on the right and left side of the street. There are some supermarkets on the right and left side of the street. There are no hospitals on Barrios Street. There are no hospitals on Barrios Street. Very well. And hear the conversation again. Listen to me. Hello, can you help me? Where is Melbourne Building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. So you are Will and I am Tanya. You begin. Usted comienza, usted es Will, yo soy Tanya. Okay. Hello, can you help me? Where is Melbourne Building? I don't live here. I don't live. I don't live. Live here. Don't worry. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? I get to go to the building on my street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are training centers. Okay. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you. Okay. Bye bye. Okay. Thank you so much. So I have to say goodbye because it's time for you to rest. Thank you so very much. And you finish your work in the platform, right? Terminó su trabajo en la plataforma, ¿verdad? Sí. No, teacher. La voy a hacer hoy. Entonces, termínela ya, por favor. Okay? Okay. Have a good night and thank you. Bye, bye. It was a pleasure. Fue un gusto trabajar con usted, okay? Blessings. God bless you. Bye. Okay, bye.